acabó la caza. ¡A luchar! Creo que me he librado. Dientes cerrados. Sona acabó con él. Podría andar cerca. Tienes suerte de que haya aparecido. Un suspiro más y ese dientes cerrados te habría hecho trizas. Medio suspiro más y lo habría matado yo. Ah, ¿eres la cacique Sona? Varl me pidió buscarte. ¿Defendió la puerta? Sí, con valor. Vi cómo mataba a una máquina corrompida. Pero le preocupas. Nuestra tribu necesita fuerza, no sentimientos. He rastreado a asesinos de la prueba. Yo ansío vengarme. ¿Y tú? Ni te lo imaginas. Demuéstramelo. Préstame tu fuerza. Y sígueme. Los asesinos excavan la tierra maldita al otro lado de este risco. El pecado de los antiguos está en ese terreno. ¡Demonios corruptores! Sé cómo son. Maté a uno en Ojos de Madre. Eso es muy audaz. Me pregunto si podrás repetirlo.
Hace horas, ordené a algunos ocultarse en los árboles de abajo. Todos atacarán a mi señal. El enemigo y sus máquinas nos superan en número, pero la furia estará de nuestra parte. Nos vendría bien algo más. Dime. Eso es lumbre. Nuestro carburante son sus explosivos. Así es como excavan. ¿Entonces la incendiamos y luego? Boom. Pues vamos a ello. Espera. No nos precipitemos. Dame tiempo para acercarme. Si acabo alertándolos, dispara. De acuerdo. A ver de qué eres capaz. Ugh.
Toda precaución es poca. Ya estoy a tope. No están todos. Conté más en la masacre de la partida de guerra. Si es necesario. Perseguiré a esos miserables hasta alcance de lanza, lo juro. Estás herida, pierdes sangre. Mi salud no te incumbe. Nadie duda de tu determinación, pero debes descansar. Tienes razón, cacique. Deja que tus heridas cicatricen. ¡Varl! ¿Qué estás haciendo aquí? Te ordené que defendieras la puerta con tu vida. Y eso hice. Hasta que tu mensajero llegó con noticias sobre su encuentro con Aloy y tu situación. Dejé la puerta a buen recaudo. Mi lugar está aquí, contigo, con nuestra venganza. ¿O no tengo derecho? Tal vez debería echar un vistazo para averiguar dónde están los demás asesinos. Haz lo que quieras, como todos. Madre... Ya tengo demasiado. Comandantes, el mes pasado las explosiones de lumbre accidentales mataron a una docena. Aquí en el anillo de metal he tomado precauciones y metido todas nuestras reservas en un refugio cubierto a salvo de chispazos y rayos. He colocado guardias que controlen el acceso. Os insto a emprender medidas similares o sufriremos las consecuencias. Intendente Tirán, corto. Unas reservas de lumbre en su base. Si las saboteo, habremos ganado. Encontré algo. Los demás asesinos han acampado en un anillo de metal. ¿Te suena de algo? Malditos sean. El anillo de metal yace en las ruinas de Pesar del Diablo. Es tierra prohibida. Iré con las matriarcas. Les rogaré que hagan una excepción. No hay tiempo para eso. La sangre llama a la sangre. Si la tierra está maldita, que nuestra venganza la santifique. Es una blasfemia. Por favor, cacique, rompe el tabú. Pesar del Diablo es un lugar maldito. Quizá la bendición de buscadora de Aloy nos proteja. Con exploradores al frente, nos reuniremos en el risco que hay sobre Ecos Rojos y lanzaremos el ataque desde allí. Es un buen plan. Te veo allí. Aloy, gracias. Igual te arrepientes cuando veas en qué nos metemos. Lograremos venganza, lo juro.
Con esto las tripas no me sonarán. A la saca. Thank you.
son útiles, aunque saben amargas. Ah!
Desde aquí puedo mirar al pasado con mi foco. Día 4 del tour a poca mierda. Cuesta creer que este horroroso y decrépito ziggurat fuera una sucursal de Metallurgic International. El despacho de Wyatt estaba en la penúltima planta. Si M.Int tuviera una política contra las relaciones amorosas en el trabajo, fijo que la habría redactado él. Lo guardaré para el camino. Habló de unos bandidos en unas ruinas de metal. Ese debe de ser el sitio. Habrá que tener los ojos abiertos. Podría venirme bien.
Me alegra que hayas venido. ¿Te alegras? ¿Por qué? Llámalo interés común. Y llámame Neil. Mira allí, ¿ves esas rocas? Unos bandidos se cobijan bajo ellas. Pertúrbalas y ellos se escurrirán, como los gusanos que son. Bandidos. ¿Por qué han venido aquí? Los Nora tienen problemas. Los rumores corren como la sangre. Sin valientes que protejan la frontera, los asesinos se cuelan. Mi socio y yo los seguimos durante días. Era buen rastreador, pero se fue sin mí. Y eso que hablamos sobre esa imprudencia. Aún así, lo entiendo. Si esperas mucho, tus dedos anhelan el arco. Dime, ¿qué tal si los matamos a todos juntos? Ni te conozco, ni tengo por qué confiar en ti. La confianza no abunda estos días, ¿verdad? Solo soy un viajero, con un arco, preocupado por el estado de estas tierras y un socio desaparecido. Yo creo que eres más de lo que aparentas. Te lo diré de otro modo. ¿Eres una bandida? Pues claro que no. Pues no tienes nada que temer de mí. Vale. Alguien debe impedir que dañen a los demás. Y lo haremos. Se lo impediremos todo, salvo gritar. Adelante, ve primero. Estoy impaciente por ver de qué eres capaz. Es la alarma. Deja que suene y vendrán más. Es un regalo. Si eres de las heroicas y necesitas un incentivo, tienes a los presos. Debo mantenerse con mi equipo.
siempre se escapan. ¡Atentos, como si fuerais un vigía! No me das miedo. ¡Sal! Prisioneros. Además de los perdidos, son esclavistas. Se fue por el otro lado. ¡Mirad! ¡Es ella! ¡Ah! ¡Ah!
No me echéis cuentas. Mantén los ojos abiertos. Buscadora, ¿podemos hablar? ¡Qué honor! Yo... Alabada sea la madre. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Sí. Mis amigos y yo debimos echar a los bandidos de este campamento. Muchas gracias. Nos robaban y nos perseguían por la noche. Somos parias, no valientes. Estamos casi indefensos. ¿Desde dónde habéis venido? Algunos llevábamos años vagando por las tierras sagradas. En cuanto a mí, la aldea en la que crecí se quemó en los asaltos rojos. Me avergüenza no haber estado allí, pero era un paria mucho antes de que llegaran los Karjat. ¿Cómo habéis acabado juntos? Te preguntas cómo hablamos entre nosotros si la ley lo prohíbe. ¿Pero qué esperanza tenemos aquí? Fuera del abrazo, si estamos solos. No os estaba juzgando. Yo también fui una paria. Oh, perdóname. Haces bien en preguntar. Les convencí para que hablaran. Les dije que solo nos sentenciaron a ser parias, no a morir aquí. Un enfoque inteligente. ¿Cómo te convertiste en paria? Fui un idiota. Me negaba a obedecer. Nunca iba de caza, prefería sentarme a descansar bajo un árbol. Discutía constantemente con mi familia, me peleaba con otros valientes. Un día, una de las peleas fue a peor. Un golpe fortuito. Fue mala suerte. Se cayó. Y no quedaba nadie para hablar por mí. Por eso me merezco ser un paria. Pareces diferente de la persona que describes. Espero serlo. Todos somos parias, pero debemos juntarnos para sobrevivir. El campamento que llegamos a odiar podría sernos útil. ¿Nos dejarás quedarnos aquí, aunque desafiemos las leyes de las matriarcas? Claro, por supuesto. Esperaba que dijeras eso. Eres
una inspiración para nosotros. Gracias. No puedo llevar más. Nos has dado una gran bendición. No lo olvidaremos.